los amigos que han venido a visitar. Con gusto les decimos hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola. Hola. A Zoe, que nos ve desde Pisco. Sí. A nuestro querido Juan Enrique en San Bartolo. ¿Y saben a quién quiero saludar ahora especialmente? A mis paisanos, los niños de Piura, a todos los niños de Piura. Por favor, chicos, chequen, que los muchachos grandes no salgan. Ustedes díganle, quédate en tu casa. No salgas. No. Así, quedamos en eso, ya muy bien. Y ahora sí, empieza nuestro programa y empezamos. ¿Saben qué? ¿Qué? Tengo una canción pegada aquí, incrustada, la de Pascuala. ¿Cuál de ellas? La de Papá Pesca. ¡Ah! ¿Recuerdas? ¿La cantamos? Ajá. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Papá Pesca! Pa, pa, pesca, pe, 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 pesca nada, pi, 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 pica poco, po, 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 poco nada, pu, 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 pura bota, papá siempre lo disfruta, pa, pe, pi, po, pu, papá. Pesca nada. Bueno, vamos. Efectivamente. ¿Cuántas veces iba a pescar y no pescaba nada? Así es. Ni un resfrío. Eso era lo que sí pescaba. Y ahora vamos con nuestro mini cuento. ¡Hola, se llama mini cuento! ¡Mini cuento! Vamos, vamos. El mejor gol. Así se llama. El mejor gol. ¡Papá, mamá! Entró gritando a su casa Nico. ¡Buena, Nico! Le dijo su mamá. ¡Foto al campeón! Dijo el papá mientras tomaba una foto con su celular. Toda la familia tiene que enterarse. ¡El primer gol de mi hijo! Así eran los papás de Nico. Les gustaba que su hijo jugara e hiciera deportes. Y cada uno de sus logros era celebrado. Por eso él se sentía muy especial. Un día, en la piscina, Raúl, un niño más grande, se burló de él. ¡Perdedor! Oye, te reto que nades más rápido que yo. Nico, medio sorprendido, aceptó. La cita era el sábado en la piscina municipal. Wow. Cuando Nico llegó con su mamá a la piscina de niños, Raúl lo llevó a un lado y le dijo despacito. ¡A la piscina de adultos! Nico tenía 7 años. No debía estar en la piscina grande. No. Pero era tan fuerte la presión del muchacho que tímidamente aceptó. En la piscina de adultos, Raúl se encontró con sus amigos. Nico lo pensó mejor y dudó en meterse. Pero su mamá, que lo había seguido, le preguntó, ¿qué haces acá? Voy a competir con él porque dice que soy un perdedor. Su mamá se molestó. No, señor, no en la piscina de adultos. Y luego, más cariñosa, le explicó, no tienes que competir con nadie para demostrar lo que sabes o puedes hacer, menos con chicos más grandes y malcriados que no les preocupa ponerte en peligro. Claro, está bien. En la casa le contaron a su papá lo que había pasado. Él escuchó con mucha atención y dijo, Nico, ven, ¿sabes por qué celebramos tu primer gol? Porque tú estabas feliz. Pero nosotros queremos celebrar un gol más grande todavía. El día que alguien te proponga algo que no quieras hacer, así como hoy, y tú sepas decir no, ese será un gol que nos hará muy, pero muy felices. ¿Entendido? Si alguien te propone algo que no está bien, tienes que decir no. Ese será tu mejor gol, Nico. Después de unos días, Nico, contento, llegó corriendo a su casa. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Dije
dije no. Los grandulones querían que fuera a la canchita de fútbol sin avisarles a ustedes. Y yo dije no. Su papá lo cargó, lo sentó sobre sus hombros y gritó: ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Golazo de Nico! Bueno, y eso es verdad, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que aprender a decir no. Por sí, supuesto. No. Con esos chicos malcriados, ¿no? Que querían que hiciera las cosas sin que su papá sepa. No, hay que decirles no, no muy fuerte. Hay que decir no siempre que uno sienta o intuya que algo malo le puede pasar. A veces hay personas que ustedes no conocen y que se acercan con una linda sonrisa y le dicen, ven, te voy a dar un caramelito, ven conmigo. ¿Qué hay que decir ahí? ¡No! ¡No! Nada que, ven, te voy a mostrar un perrito, un cachorrito lindo. No. ¡No! ¡No! Un ratito, quiero salir porque estoy muy aburrida. ¿Sabes que voy a dar una vuelta a la manzana, ya? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, ya, mucho no. Mucho sí, no. Ah, pero no como debe ser. Pero a veces es necesario. Ahora, siempre pues una cancioncita, no. Una cancioncita, Ismael. A ver qué te cantas. A ver, algo. Uy, ya que estamos saludando a los norteños amigos de Piura. Ajá, a ver qué. Se ha descosido un pequeño botón. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. Hilo y aguja, hilo y aguja, debo pronto encontrar. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. ¿A quién se le cae el pantalón? El botón. Si alguien tiene, puede prestarme, yo se lo devolveré. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. Se me ha caído, se ha descosido un pequeño botón, botón. Ahí se me cae, ahí se me cae el pantalón. ¡Vamos! ¡Ay, se me cae! ¡Ay, se me cae! ¡Se me cae el pantalón! ¡Todos!